Están, espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo un video de comiendo sashimi de atún. ¿Sale? Miren qué hermoso se ve. El sashimi. Salmón, entonces pues es algo cara, este paquetito no sale tan caro, pero si va uno a un restaurante a comerlo, si sale bastantito cara. Si se dan cuenta, está sellado al vacío, porque como es un alimento que se come crudo, es necesario que tenga las máximas garantías de seguridad en cuanto a que no hay gérmenes, ni ningún tipo de bacteria que pudiera hacernos daños. Entonces, esto se sella al vacío y siempre se mantiene congelado a menos de que se vaya a consumir. Y pues yo ya lo puse a descongelar, lo metí una hora en el refrigerador y pues ya está listo para comerse. Ahorita lo voy a abrir. Aquí tenemos un platito. Esta comida es asiática, ¿sale? Pues vamos a iniciar. También quiero aprovechar para mandar un saludo a Diamante Rosa, que ve los videos. Muchísimas gracias por tu apoyo. Espero que vea los demás videos y que sean de tu agrado. Igual a todos los que ven los videos. Si pudieran ir a los videos viejitos, me harían un gran favor. Porque tengo muchos videos antiguos que tienen 40, 30, 50 vistas. Y pues bueno, vamos a iniciar. Esto se acompaña con rábano blanco, pero como no tengo rábano blanco aquí, pues se me ocurrió acompañarlo con jícama y zanahoria, como si fueran alitas de pollo. Pero bueno, ahí están los perros fregando. Ay, Dios. También preparé un poco de salsa de soya. Sale. Le puse salsa de soya, chiles serranos, porque de hecho llevan este chile, un chile que se llama Thai, pero aquí no hay, no es común y se da más en Asia, pero el sabor más parecido pues es el serrano. Alcohol.
Siendo como el caballito de Asia, porque acá en México caballito le llamamos a un vaso alargado donde se sirve el tequila y eso te lo tomas de un solo trago. Le pones sal, limón en tu mano, te pones un poquito de sal, ¿sale? Tu limón en la mano también, te tragas el tequila. Bueno, ya tenemos aquí, vamos a cerrar esta madre. Vamos a servirnos un poquito de agua, porque no todo puede ser alcohol en esta vida. Botecito de mate, pero ya me quedé sin mate y sale bastante caro. Estoy buscando que salga una presentación más barata, porque la presentación que hay ahorita en el súper es muy, muy, muy cara. Y pues no me da el dinero. Como viene sellado al vacío, como les decía. No hay por dónde abrirlo, entonces vamos a cortar por acá.
montaje de la edición, porque si no voy a tardar muchísimo. Está todo listo. Ok, ahora sí, a comer. Bueno, primero vamos a ver la frescura. Su salud. Su abuelo era japonés, totalmente japonés. Se quedó aquí en México por la Segunda Guerra Mundial. Él se escapó. Es un partisano, bueno, ni tanto, es como un abandonador. Un abandonador del ejército. No siguió luchando. Decidió hacer una familia aquí. Yo no tengo ningún rato.
Tabasco japonés. Yo soy más mexicano que el tequila. Mi hermano sí. Poco, pero tiene. Familia de mi papá, mi familia paterna viene una isla que se llama Okinawa, que está en Japón. En esa isla iban a soltar la bomba nuclear de Hiroshima, pero resulta que estaba súper nublado y no podían saber bien dónde lo iban a soltar. Entonces decidieron cambiar su objetivo, porque en Hiroshima se hizo un huecote en el cielo. Es conocida por ser una isla donde las personas viven mucho tiempo, muchos años de vida. Su esperanza de vida es bastante alta. Mi abuelo se llamaba bisabuelo.
había un intercambio cultural y pues se conocía más la familia y así. Pero con el COVID pues ya murió eso. A ver hasta cuándo. Luego soy muy torpe y ando tirando todo, por eso me da miedo. A mí siempre me ha gustado la comida asiática. Sí, me gusta toda la comida. Yo creo que jamás deberíamos
hacer de menos cualquier alimento. Solo hay uno que no me gusta, que no significa que sea malo, simplemente. Es imposible.